Listo. Muy buenos días, campeones, campeonas. Comenzamos con nuestra hora de clase completos. Bueno, casi completos. Nos faltan dos estudiantes. Bienvenidos, bienvenidas. Que tenga un día lleno de muchas bendiciones. Sea tan amable, por favor, y me ayuda teniendo listo al lado de usted este librito, colorín colorado número 8. Vamos, póngale, por favor. Vaya a buscar rapidito su colorín colorado número 8. Búsquele, búsquele a su colorín colorado número 8. Exacto, corra, 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 búscale. Corra, por favor, el colorín colorado. Exacto, presente, presente frente a la cámara los que ya tengan. Ya tienen 2, 3, 4. Está Dana Vaca, por favor, sea tan amable, encienda la cámara. 4, 5. Me faltan 3 estudiantes que no tienen libro. Eso, me faltan 3 estudiantes que no tienen libro. Muy bien. 1, 2. Ya, 2 estudiantes. 3 estudiantes me faltan sin libro. Los estudiantes que no tienen libro van a ser tan amables, por favor, y van a poner atención y apuntarán las palabras que vamos encontrando y lo que vamos haciendo, porque luego tiene que igualar si tiene que enviar la tarea. Sea tan amable, por favor, ayúdame. Astudillo Sebastián, cuéntame, por favor, si eres tan amable. ¿Qué esperas tú encontrar en este libro colorín colorado? Vamos, rapidito. ¿Qué esperas encontrar en este libro colorín colorado? Yo espero encontrarme, no sé. No sabes qué puedes encontrar en un libro de obra literaria. A ver, vamos. El último, Mateo Vela, vamos, dígame, ¿qué espera usted encontrar en este colorín colorado? Algo sobre el Ecuador. Algo sobre el Ecuador, dice que puede encontrarse algo sobre el Ecuador. Vamos, Salomé Valencia, ¿qué espera encontrarse, por favor, en este libro? Talleres, lecturas y algo que hable de nuestro país. Ya, muy bien. Vamos a Mir Colmenares, cuénteme, ¿qué podemos encontrar, qué podremos encontrar en este colorín colorado? Cosas interesantes y cultura ecuatoriana. Ya, cosas interesantes. Ay, ¿por qué será que dice que puede encontrar cosas interesantes, cultura ecuatoriana? Porque aquí tiene el Cotopaxi. Ay, ya, dice que tiene el Cotopaxi. A ver, vamos, Mateo Solórzano, cuénteme. Mateo, tiene levantada la mano, quiere decir que algo me quiere decir. Se me fue el clic, profe. Se le fue el clic, ya. Listo entonces, chicos, vamos entonces. Échele una ojeadita al libro. Échele una ojeadita. Muy bien, vemos que tenemos, cierto, hemos tenido talleres. Tenemos historias. Sí, se le ve súper interesante. ¿Será que acabamos de leer este libro en este parcial? Sí, profe. Pues le cuento que no. Está bastante, mire, mire, solo mire. Aunque si nos ponemos ñeque, sí lo terminamos de leer. Pero entonces, en este momento, abra la primera hoja y dice, empieza tu desafío en octavo grado. Colorín colorado 8. Afinidad, divergencia. Y ayúdeme leyendo, por favor, le toca participar a Sebastián Farinango. ¿Tienes el libro, mi vida? ¿Sí tienes? Sebas. Sí, lea por favor lo que dice la afinidad divergencia. Se me quedó. Avancemos. Nicole Tipanguisa, lea por favor el primer. Actividad divergencia, afinidad divergencia. También se me quedó. Avance por favor, estudiante Brittany Barahona. Es una extensión de la observación y consiste en identificar las características afines o diferentes entre dos objetivos, elementos o situaciones para establecer una relación entre ellos. Listo. Entonces, ¿qué es una extensión, no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Encuentra las figuras que faltan en el cuadro de abajo y dibújalas. Vamos, encuentra las figuras que faltan en el cuadro de abajo, dice. Hay un cuadro abajo, vamos, búsquelas. Tienes solo un minuto por reloj, le pongo un minuto.
No tiene más. Vamos a ver cuántas figuras les falta. Vamos, corre un minuto. Vaya dibujándolas. Muy bien. Recuerde que debe tener sus colores al lado. Presente. Listo, vaya, vaya dibujando. ¿Quién ganó? ¿Quién encontró? Se acaba el tiempo. 30, 29. ¿Ya? Listo ahí. Se acabó el tiempo. Vamos, ¿qué figuras nomás faltaban? A ver, le toca participar a Aarón Cañar. ¿Qué figuras encontró? ¿Cuáles eran las que faltaban? Esa que es como una flor. ¿Ya? ¿Una flor? Ya faltaba una flor, pero ¿de qué color era la flor? Era verde. Una flor verde, dice que primero observó. Una flor verde primero, dice que observó. A ver, vamos a ver. Dele, Alejandro Chacil, Luisa, ¿qué flor encontró? La de... que tiene como... como medio azulito. Ya, dígame color. Azul, es celeste, ¿ya? Pero la parte central es celeste y las de afuera, los pétalos son blancos. Vamos, ¿cómo te llamas? Escribe, por favor. Va a escribir sus dos nombres, sus dos apellidos. Vamos. Dos nombres, dos apellidos. Con mayúsculas escribirá, por favor. Con mayúsculas escribirá, por favor. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre de tu colega? Allá. El grado al lado, escribirá octavo. ¿Cuál es el nombre de tu colegio? Escriba, por favor, ¿cuál es el nombre de su colegio? Escriba, ¿cuál es el nombre de su colegio? ¿Ya? Verá que es Unidad Educativa Nuestra Señora del Cisne, con mayúsculas. Con mayúsculas, Nuestra Señora del Cisne. ¿Listo? ¿Cómo se llama tu profesor o profesora? Póngale, por favor, ahí, Katy Montenegro. La K-A-T-H-Y. Montenegro. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a la siguiente hoja. Está el colorín colorado y tenemos ya aquí nuestros contenidos. Tenemos aquí ya nuestros contenidos. ¿Ya le encontró los contenidos? ¿Ya? Aquí están nuestros contenidos. ¿Qué va a hacer con usted con esos contenidos? Observará. Quiero que observe los contenidos. ¿Sí? Y le va a contar usted los 15 primeros contenidos. Los 15 primeros contenidos. Va a trazarle usted una línea en este filo de acá, ¿sí? Una llavecita. En este filo de aquí le va a poner una llave y le va a poner primer parcial, los 15 primeros cuentos. Y los 15 que siguen. Y los 15 que siguen. Le va a poner segundo parcial. Entonces, hasta la iguana es mil. ¿Sí? Hasta la iguana es mil. Iría a la unidad 1. ¿Sí? ¿Ya le marcó, por favor? ¿Ya le puso parcial 1? Ya. Va a decir usted, y Katy, ¿para qué nos va a servir eso? Me va a decir usted, ¿no es cierto? ¿Para qué nos va a servir eso de ahí, Katy? ¿Para qué le va a servir todo eso de ahí? Pues le va a servir porque usted, luego de la carátula principal a la carátula de parcial, va a copiar usted esta parte que dice aquí. ¿Sí? Va a copiar
los 15 cuentos que dice en los contenidos. Le va a poner ahí contenidos, ¿sí? Y le va a poner ahí los 15. Le va a copiar los 15 cuentos después. Vamos entonces con la página número 6. ¿Está conmigo listo en la página número 6? Ya está conmigo. Y empecemos. Tenga listo, por favor. Tenga listo, por favor, su... Tenga listo su resaltador, tenga listo su lápiz, tenga listo un esfero. No se olvide, resalto palabras nuevas. Y profe, su... disculpe el atrevimiento. Katy, ¿está bien así? Déjame ver, Sammy. Lo que pasa es que no te puedo ver porque estás en ventanita pequeñita, entonces. Exacto. Acuérdese que solo la una parte iba. Muy bien. Listo, entonces. Vamos, chicos, ahí. No se olvide que debemos resaltar palabras nuevas. Resaltamos palabras nuevas. Subrayamos personajes. Sí, no se olvide de ir subrayando personajes. El número de palabras nuevas que usted encuentre, no hay ningún problema. Vamos a leer La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez. ¿Sí? La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez. Y empecemos. En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Toto, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. ¡No! Dijeron a coro. ¡Nos hace falta ahora y aquí! Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más agua navegable que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio, aquí en Madrid, vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de reinos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que compraron el bote, que era precioso. Bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. Hasta ahí. Ayúdeme, por favor. Estudiante, le toca participar. Estudiante, Amy, espérame, Amy, ya te hago participar. Amelia Mariño, ¿qué palabra nueva encontró, por favor, Amelia? No resaltó palabra porque recién está buscando. Vamos, estudiante Dana Vaca, que te había puesto primero el nombre y luego el apellido. ¿Qué palabra nueva encontró? Profe, yo no tengo libro. Ya. Jocelyn Ramos, ¿qué palabra nueva encontró? ¿Qué palabra, mija? Profe, yo encontré el bahía. ¿El qué? Ay, profe. A ver, cuenten en qué párrafo encontró. A ver, profe, encontré navegable. Ahí sí te escuchó. Ahí sí te escuché, navegable. A ver, vamos. Estudiante. Jade Satama, ¿qué palabra encontró? No encontró palabra porque recién está buscando. Vamos, estudiante Valencia Salomé, ¿qué palabra encontró? Yo encontré la palabra sectante. ¿Palabra? Sectante. Sectante, ya muy bien. Sí, se da cuenta que es fácil ver si buscaron o no buscaron palabras nuevas. ¿Sabe por qué se da cuenta? Porque usted ese ratito de lo que subrayó, resaltó, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, mire. A ver, vamos. Nicole Tipan Luisa, ¿qué palabra encontró? Encontré flotación. Ya. Mateo Solórzano, ¿qué palabra encontró?
Sextante. ¿Qué palabra? La misma que dijo la Salomé. Sextante. Ay, no. Verán que ustedes ya tenían que tener por lo menos unas 7 palabras ahí, verán, chicos. Y veo que no está trabajando. A ver, indíqueme lo que está subrayando. A ver, indíqueme. No me va a decir que todas las palabras que están en el texto encontraron. Vea, recién están volviendo a leer Sebastián, no le veo que me indicó Jade. Vamos, sigamos con la lectura. El bote está en el garage, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo, ni por el ascensor, ni por la escalera. Y en el garage no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir al bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. ¡Felicitaciones!, les dijo el papá. ¿Ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto. La noche del miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada, fresca como el agua, empezó a salir de la bombilla rota. Y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. ¡Qué locos! Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Toto me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. Siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que la tierra firme, meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarino con Toto. Máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. Está mal que tenga en el cuarto de servicio un bote de remos que no le sirve para nada, dijo el padre. Pero es peor que quieran tener además equipos de buceo. ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre?, dijo Joel. No, dijo la madre asustada. Ya no más, el padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro. Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no, pero Toto y Joel, que habían sido los últimos en los 2 años anteriores, se ganaron en julio las 2 gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en sus empaques originales, de modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de 2 brazos. Bucearon como tiburones, mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se había perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salí por los balcones. Se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta la Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del 5º piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados de piel de leopardo flotaban en la casa a distintos niveles. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar, flotaba el garrete entre los peces de colores
liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de crema y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado. Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Toto estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con las máscaras puestas, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar, con el sextante. Y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la miseta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el cuarto baño elemental de la escuela de San Julián del Hospitalario se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid, en España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Usted tiene en la parte inferior el vocabulario. Tiene muelle, palmo, buzo, fachada y proa. Quiere decir que estas palabras no las va a buscar usted en el diccionario. ¿Sí? No las va a buscar usted en el diccionario esas palabras. Usted tiene que buscar otras palabras nuevas para la tarea de hoy, ¿de acuerdo? También tiene de color azul. ¿Quién es Gabriel García Márquez? ¿Sí? Y le voy a pedir... No sabe qué le voy a pedir y están levantando todos la mano. Le voy a pedir para la próxima semana, la primera en levantar la mano, pues Salomé Valencia, que la próxima semana nos hable sobre el autor. ¿Quién era el autor? ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía? Vamos a ver qué nos cuenta Salomé sobre Gabriel García Márquez. Así una pequeña introducción para poder ver quién era este autor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahí. Listo, página número 8. ¿Listos todos conmigo en la página número 8? Y empezamos. Ayúdeme, por favor. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si estaban poniendo atención. Sebastián Astudillo, ¿quién cuenta la historia? Vamos a ver si sabe. ¿Quién cuenta la historia? Ayúdenle al Sebastián Astudillo. ¿Quién cuenta la historia? A ver, Samir levantó la mano. A ver, Samir, cuéntame, ¿quién cuenta la historia? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez cuenta la historia. Dice, a ver, veamos, Mateo Vela, ¿qué dices? ¿Quién cuenta la historia? Igual, Katy, Gabriel García Márquez. Ya, Gabriel, él escribió la historia, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde se producen los acontecimientos? ¿Dónde se producen estos acontecimientos? A ver, Aarón Cañán. ¿Dónde se producen estos acontecimientos? En España, Madrid. ¿En una casa, en una escuela? ¿En dónde? Está bien en España, Madrid. A ver, vamos a Mir Colmenares. En un departamento de un quinto piso, en el piso 43. Muy bien, genial esa respuesta. ¿Cómo se llaman los personajes, Mateo Solórzano? ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Cómo se llaman los personajes? Yo les dije que encierren los personajes. A ver, vamos, Mateo Vela. Toto y Joel. Toto y Joel se llaman, pero nos faltan más personajes. A ver, Salomé. Profe, el rector también sería. El rector también era uno de los personajes, pero hay dos más. La mamá y el papá. La mamá y el papá. ¿Qué actividad realizaban los padres de esta historia? ¿Qué actividad realizaban? A la una, se quedan sin notas, se van a investigar.
Salían de paseos, dice. Listo. Katy, buceo, dije. Ah, sí. Hacían buceo, dice. No dice que hacían buceo. A investigar. Iban al cine. ¿Qué más hacían? ¿Qué actividad? Veían novelas y películas. Ya, veían novelas. Parece que hubieran estado siempre de vacaciones, ¿no es cierto? ¿En qué escuela estudiaban los protagonistas de la historia? ¿En qué escuela estudiaban? En San Julián, el Hospitalario. En San Julián, el Hospitalario. ¿Crees que esta historia es real o fantástica? Fantástica. Póngale usted si cree que es real. ¿Por qué cree que es real o fantástica? A ver, cuénteme. A ver, Samir. Yo creo que es real y a la vez fantástica porque algunos hechos de que existe la ciudad de Madrid, eso es real. Pero que saliera una bombilla de luz y que se llenara la casa de agua, eso es fantástico. Ya, muy bien, vea, tiene dos versiones. Muy bien. ¿Por qué los padres de Toto y Joel les compraron lo que ellos pedían? Porque ganaron premios. Habían ganado un concurso. Ah, ya, les premiaban, ¿no es cierto? Les compraban lo que ellos pedían porque siempre ganaban premios. Comenta las palabras de la madre. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber. ¿Qué querrá decir la mamá? Si le, usted cuando le pide algo a la mamá, le sabe decir, ¿y qué has hecho para que yo te dé? Sabe decirle la mamá, ¿no es cierto? Así sabe decir la mamá. Entonces, ¿qué querrá decir esto de aquí? Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber. ¿Qué querrá decir? Que no son responsables. Nos haría entender que no son responsables, ¿verdad? Pero será... Espéreme, Samir, un ratito, porque la Nicole estaba en el uso de la palabra. A ver, vamos, Nicole. Que cuando ganaban los premios solo se ganaban los diplomas y nada más. Ah, ya, muy bien. A ver, vamos, Samir. Yo diría que ellos hacían, que no hacían lo que la mamá le mandaba, pero si les decían que los iban a premiar, sí lo hacían. Ah, ya, entonces hacían a pura conveniencia, podríamos decir. ¿Por qué Toto y Joel en julio recibieron el reconocimiento público del rector? ¿Por qué recibieron un reconocimiento público? Vamos, Samir, nadie más, Dana está en otro planeta. Por ser los, les pusieron un diploma de ejemplo a la escuela por ser buenos estudiantes. Ya, muy bien. ¿Por qué llamaron a los bomberos en lugar de a la policía? ¿Por qué les llamaron a los bomberos? Porque la luz parecía un incendio. Porque la luz parecía un incendio, dice, ¿verdad? Se iluminó todo más. En vez de parecer eso de ahí, en vez de parecer algo raro, más bien parecía un incendio que se quemaba el departamento. Decir, listo, chicos. Vamos entonces. Me va a ayudar. Quiero que me escuche algo porque ya es con 44. Escucha. La parte de la página número 9 le va a terminar de realizar usted. Y esa parte de ahí la va a subir al portafolio ya cuando le expliquemos cómo hacerlo. Por el momento, solo la llena y la tiene ahí hasta que le digan, suban los trabajos ya al portafolio, ya cuando les expliquen los tutores cómo realizar el portafolio. ¿De acuerdo? Pero usted ya sabe que carpeta de obra literaria sí va a haber. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer de tarea? ¿Qué es lo que usted me va a enviar hoy como tarea? ¿Qué me va a enviar hoy como tarea usted? Listo. Mire qué es lo que me va a enviar de tarea. Dice, tarea. En la página 9, eso de evaluación formativa también tenemos que hacer. Perdón, chicos, sí. Ay, perdón, chicos. Salud, profe. Gracias, no pude ni siquiera lograr apagar el micrófono. Perdón, chicos. Entonces, tenemos aquí carátulas. Muy bien. Hoy le voy a dar para que haga y me va a entregar hasta el día jueves. Le doy tiempito porque hay niños que aún no tienen libro. Descripción. ¿Qué va a ser? Buenos días.
No, con ustedes, buenas tardes, dos puntos. Va a subir a la plataforma. Va a subir a la plataforma, dos puntos. Dos carátulas. Va a subir dos carátulas. Toma fotito de las carátulas, sube las carátulas. Va a subir el organizador gráfico, el mapa de contenidos. El mapa de contenidos, quiere decir que le va a dibujar usted ahí en el, va a pasar al cuadernito y sube. Si puede tomarle una fotito, imprimirle y pegarle, no hay problema, ¿ya? No hay problema. El mapa de contenidos son las 15 lecturitas que les dije que íbamos a hacer. Y luego, en la siguiente hoja, va a escribir la fecha. Va a escribir la fecha. Luego, va a escribir el nombre de la historia que leímos hoy. Luego va a escribir el autor de la historia. Y luego va a buscar usted tres palabras con su significado. ¿Ya? Va a buscar tres palabras con su significado. ¿Entendido el deber, chicos? Este sí, deber es enviado. Una pregunta. Profe, ¿usted va a mandar el organizador gráfico o lo tenemos que hacer nosotros solos? Yo les pedí que revisen. Yo ya les indiqué dónde estaba. ¿Dónde estaba el organizador gráfico? ¿Quién le ayuda a la compañera? A ver, vamos a ver. Libro. Ah, ya estaba en el libro, ¿no es cierto? Y si usted dice, no tengo libro, ¿qué debo revisar para poder hacer mi deber? El video. Por eso le doy hasta el jueves para que realice la actividad, ¿no es cierto? Entonces, revise el video, ¿sí? Revise el video y ahí ya está. Usted ya tiene las 15 lecturas. Como le dije, puede escribirlo o puede tomarle una copia, recorta bonito y le pegue. Lo importante es que usted presente, ¿de acuerdo? Y colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado.